Bienvenidos. Como muchos saben, mi guitarra, la negra, cuando recién la pinté y todo, la pinté con el culo. Esa es la realidad. Y pues me dispongo a lijarla, a pintarla, a hacer el diseño otra vez, todo. Todo desde cero. El tener una guitarra bien bonita, con sus con sus bordes bien lijados y una buena pintura y transparente chido, pues eso es incita al ejecutante o al guitarrista a tocar simplemente bien. Y esta pues está padre y todo, de hecho ya la conocen acá, pero algo me dice que no está chida, y realmente no está chida. Lo que voy a hacer es desmontarla toda. Así que vamos a empezar. No me importa dejarla aquí realmente. Y de hecho le hace falta... Se va a ir de todas formas. Así que vamos a empezar la cirugía. Uno de los peores calvarios para un guitarrista o luthier es buscar la llave Allen que se ajuste a los candados. Me recargo en la pared. No, es muy pequeña. Es demasiado pequeña. Esta no creo. Puede ser esta. Ahí está. ¡Oh! Jesucristo, de esta palapa. Uy, al control de las manecillas del reloj. Ese sonido de metal contra metal fue porque lo apreté muy fuerte. Y de hecho ya lo he dicho, estos tornillos de llave Allen, los voy a mostrar al frente acá. Ahí está. Estos son especiales de alto impacto, para alto impacto. Y el candado. Así con la mano, total. Ya está fuera. Ajá. Ok, tres tornillos, tres candados. Muy bien. Hay que estar picando a cada rato. Ya quité las perillas. Acá está. Ya quité la placa del trébol. Ya quité también. Este potenciómetro, porque es grande. ¿Lo cambié? No me acuerdo. Voy a tener que revisarlo. Y. Ah, y está flojo esto. Ah, ya se me lo chingado, por favor, qué bien. Y bueno, lo que sigue es aflojar cuerdas y quitar tornillos de acá. Los potenciómetros sí ven el sector de pastilla. Vamos a aflojar cuerdas, primero las cuerdas vamos para afuera. Digamos, para quitar cuerdas yo lo que hago. Bueno, vamos a ir en orden. Vamos en orden. Esto, ¿cuál era la llave Allen que utilicé? Esta la voy a dejar aquí para no perderla todo lo demás. Aunque tengo un espaciador acá, no sé si lo puedan ver. Ahí ya está. Y voy a ir guardando herramienta para no hacerme pelotas. Y poner en el espaciador lo que tiene que ir en cada cosa. Y así puedo andarle jugando acá al... ¡Ay, dónde dejé mi dildo! ¡Ah! ¿Dónde dejé mi consolador verde? ¿Ah? Una cosa en cada cosa. Aunque se escuche muy idiota. Perillas. Llave Allen. Ahí está. Ah, y la palanca del trémolo que no cabe. Bueno, ahí queda. Y para quitar cuerdas yo lo que hago. Este diseño que tanto me costó en katakana se va a ir al diablo. Pero va a quedar mejor, van a ver. Yo esto lo atornillé con toda la fuerza del mundo, entonces... Ajá, así. Oh, no sé si puedan verlo. Ahí va. Todo para abajo. Está bien duro. Y esto es porque le puse acá unas tuercas
en cada una de las clavijas, tuercas y roldanas. De esa manera, cuando se aprieta el tornillo central de acá arriba, ¡oh, hay una mosca aquí estorbando! ¡Fuck! Cuando se aprieta se queda durísimo y si uno quiere moverlo con la mano, no. Aunque mis brazos denoten fuerza extrema, no. Incluso para mí es imposible. Ahora imaginen para ustedes, mortales normales. Bueno, lo que yo hago esto, no me vean, qué bruto. O sea, si puedo aflojar esto, ahí está. Yo peleándome con la fuerza extrema, qué idiota. Ah, y les cuento, ayer hice una de las... ¿Por qué está flojo esto? ¿Por qué está flojo esto? Debe estar flojo la clavija. Algo muy malo para... Por la afinación, algo muy malo. De hecho, yo creo que le voy a tener que cambiar la maquinaria. Y es que la maquinaria que viene de fábrica, híjole, no la chinguen. En verdad es muy, muy, muy nefasta. Ok, fuera esto. Como dije, no me importa que se esté rayando el cuerpo porque se va a ir todo al demonio. Oh. De hecho, bien chistoso porque quitar todo es más fácil. Obvio. Pero, de hecho, también les voy a contar. Vi una animación hace muchos años. Lo que yo creía que era rescatable de la televisión, Canal 11. Una animación de esos muñecos de plastilina. Y había un tipo, les voy a contar. Había un tipo que era una como piedra, tenía vida. Y el tipo lo que hacía, o lo que hizo porque se sentía solo, empezó a crear otros amigos de plastilina. Bien chistoso. Ernie Ball. De confianza. Y empezó a crearlos. Se tardó un buen. Y de hecho hizo a todos sus amigos con ciertas funciones. Uno que echaba aire, otro que soplaba, otro que tenía unas manotas. O sea, cada uno hacía algo. Y cada uno tenía una cierta facultad para algo, ¿no? Las manos grandes para arrastrar arena. O sea, todo era en un escenario como la arena. Creo que ya dije esta anécdota, pero me vale madre, lo vuelvo a decir. Y pues pasó todo el capítulo así, el cuate dando órdenes acá de, no, tú haz esto, y tú el otro, y tú aquello, y así. Hasta que acabó el episodio, en el que ya tenía una ciudad así súper mega cabrona, bien chida. Pues para esto se tardaron todo el episodio, o sea, fueron 15 minutos, pero interrumpidos de trabajo, ¿no? De los amigos de este cuate. Y una vez pasados y transcurridos los 15 minutos, y ya los amigos así de, bueno, pues ya acabamos, miren, quedó poca madre y muy chido el castillo, era como para que ellos vivieran ahí, ¿no? Y después de un rato, que llega un aeronazo, pero acá, ay de chido. Ay. Y todo lo que hicieron en 15 minutos valió madre, completamente. Sus amigos igual fueron destajados, así, se los llevó. Un remolino. Y uno se queda así de... Cine de arte. Esa es la palabra, cine de arte. Pero el cine de arte de chido. O sea, ahorita ya es como lo dije, ¿no? En el video de las aventuras épicas del bajo de mi amigo Poncho. Así, oh, sí, yo veo cine de arte, ¿verdad? Y la gente, según hipster, no lo entiende, pero les cree la gran verdad por eso. Entonces, ¿cuál es la moraleja de eso? Es más fácil destruir que crear. No, pero, híjole, si llego a localizar ese cortometraje, o si alguien sabe de ese cortometraje que les digo, puta, o sea, estaría muy chido volverlo a ver después de muchos años. Pero es una muy buena anécdota y enseñanza para todo ser humano. Es más fácil destruir que crear. Pero, sí, imagínense, sin esto me estoy tardando un rato. O sea, esto trae su arte. Tiene que ser un músico paciente para hacer esto. Vale, ahorita sigo. Bueno, no he acabado, pero ahorita recordé
Híjole. El peor dolor que he sentido en mucho tiempo. Ayer grabé una canción de un grupo que se llama... bueno, un solo. De un grupo que se llama Lacrimosa. Y de lo poquito que me gusta de ellos, porque realmente no es un grupo que me atraiga, pero esa rola sí está muy bien hecha. Véanla. Ich verlasse. Ich verlasse. Ay, se me olvidó. Dein Herz. No recuerdo. Pero estaba tocando la guitarra así, la blanca, y me fui por acá, dije, pues, como los las clavijas están por abajo, y empecé a tocarla así, a ver, pues esta es la segunda clavija, y en eso, no sé por qué, idiotez hice eso, no me fijé, y le pego aquí, así, en las clavijas, así, y que se me entierra la primera cuerda del 9, así, pero de eso de, así, o sea, de eso de que va entrando la cuerda así, y que uno dice... O sea, ya entró, ya uno le está doliendo, pero es cuestión de micro centésimas de segundo, ¿no? Nanonésimas. De que entra la cuerda y dice, a ver, ¿qué está pasando? Ay, güey, me acabo de enterrar la cuerda, qué idiotez acabo de hacer. Pero en todo ese pequeño tiempo, por así decirlo, empezaron a pasar muchas cosas sobre mi cabeza, lo que ya estoy contando. Pero en lo que iba entrando, porque seguía entrando, o sea, es de ¡au! Fue rapidísimo, es mucho más rápido que eso lo que pasó. Dije, a ver, ¿qué onda? Entonces seguía entrando la cuerda y yo sentía, de hecho, hasta así de... Sentía como la cuerda iba entrando así por piel y... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, qué dolor! Y sí, pues, obviamente, justo ensayándola, así ya para grabarla, que me la entierro. No, qué dolor tan asqueroso. Y todavía me duele, obviamente. Y que me aprieto rápido para la hemostasis. O sea, detener el sangrado. Fue muy rápido. Cuando uno hace eso, es muy rápido. No. En verdad, qué estupidez. No se puede llamar de otra cosa. Uno... se jacta, o uno dice, yo soy la gran hostia, yo soy penetrator, orgasmatrón y demás, y no me va a pasar jamás nada de eso, y ahí va, me pasa, incluso a los semidioses como yo nos pasa, ¿no? En verdad, qué pendejada, y ya me había pasado hace unos 6 meses aproximadamente, yo creo que un año, un año, pero a tal grado de, no, y eso fue por reparar una guitarra, o sea, fue accidental, lo de ayer fue una brutalidad policíaca, incluso más que eso. Bueno, voy a parar un ratito, porque voy por mi lonche, como dicen en el norte, voy por una coca y unos fritos, yo creo. Joder, es que el hecho de haber dejado de fumar, miren lo que ha ocasionado. Una panza de chelero, la cual, pues digo, yo no tomo chela y aún así me pasa. Bueno, antes de que me vaya, les voy a mostrar. Vean, la cuerda. Ahí. Esta parte es de los candados. Necesito un fondo negro, a fuerza. Híjole, a ver cómo lo muestro, así. Ajá. Realmente no se ve. Híjole, es que el ojo humano ve una cosa y la cámara ve otra. Qué lamentable. A ver, déjenme ver por dónde vamos. ¡Ay! Esto delgado es producto de que todo el encordado... Este es Ernie Ball. Todo el encordado se ha ido. Empezando de aquí y acabando acá. Ahí está. Todo el encordado se ha ido. Y ha dejado la cuerda al desnudo. O sea, es lo último de la cuerda. Y esto es muy peligroso porque cuando... Esto es producto de los candados, ya dije. O no sé si ya dije. Pero al estar presionando, pues se fue. Se fue, desapareció. Ahí se ve bastante bien, de hecho. Bastante bien. Ahí se ve mucho mejor. ¿No? Y eso es lo que pasa cuando uno usa Free Roll. Entonces, se afina y ahí se queda de por vida. No hay que estar... Y esto es producto de mi culpa también, porque... Quitaba y atornillaba los candados y pues... Me llevé la cuerda. Esto ya, esto definitivamente ya no sirve.
Las otras pudieran servir, pero hace falta que se le compren cuerdas nuevas, pero eso será dentro de mucho tiempo todavía. Porque hacen falta otros procesos, como ya dije. Lijar, pintar y demás. ¿Vale? Ya nos vemos.